Esto es Max Sports. Nos encontramos en la casa del campeón nacional Antigua GFC, quien esta mañana enfrentará al Deportivo Cachá en un gran partido. Así que por favor los invitamos a que se acomoden y disfruten de este gran partido en Maxivisión, lo que quieres ver. Gato, bienvenido a las pantallas de Maxivisión. Gato, ¿cómo viste el partido? Por momentos se complica el equipo antigüeño, pero lamentablemente se obtiene la derrota y a pelear para el siguiente partido, Gato. Sí, nosotros la estamos luchando. La verdad que estoy orgulloso de mi equipo, de mis compañeros. Luchan en cada partido y mira, si no es por, no sé, polémica la jugada, no sé. Pues ahora, yo pienso que estaba muy solo el Jairo y pues anota el segundo gol, pero la luchamos y esa sensación deja al equipo. Se estuvo complicando por muchos lapsos del partido al equipo antigüeño, Gato. Sí, pues porque te digo, tengo compañeros que son muy buenos jugadores, muy buenas personas y la vamos a ir luchando humildemente. ¿Cómo viste el recibimiento de la afición para tu persona? Bien, la verdad que no me esperaba eso. La verdad, a veces en otras ocasiones recibí insultos, todo. Hace 6 meses estuve acá y a pesar que no jugué, la gente me tomó cariño y yo le tengo mucho cariño. Y muchas gracias para toda esa gente que me alentó. Gracias, Gato, y suerte. Salud, chao. Estamos con José Pinto, bienvenido a las pantallas de Maxivisión. José Pinto, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo viste al equipo el día de hoy? Bien, yo creo que fue un partido complicado porque Cachá es un rival que está urgido de puntos. Está ahí peleando un doble torneo que es el descenso y el torneo nacional. Se nos vino a encerrar, se vino a ordenar muy bien atrás. Creo que hay pocos espacios. Y los muy pocos espacios que pudieron dejarlos, pudimos aprovechar de buena manera. ¿Todos le vienen a pelear al campeón, José? Sí, van a venir a hacer partidos así, donde se encierren atrás, donde
van a jugar a contragolpearnos, hay que mantener la calma, que no desesperarse, aprovechar las oportunidades de gol que podamos tener para que el partido lo podamos cerrar de mejor manera. Se viene un partido difícil de visita contra Comunicaciones. Exacto, es un partido difícil como este. Yo creo que son equipos que están arriba de puntos y nosotros que necesitamos los puntos para seguir arriba peleando por primer lugar. Creo que vamos a ir a hacer un partido como siempre vamos de visita por los tres puntos a proponer como ya se ha caracterizado Antigua afuera. Esperar en Dios poder ir conseguir los tres puntos, ¿no? ¿Cómo ves al equipo para este campeonato? Bien, yo creo que de a poco nos vamos acoplando a lo que el profe quiere. Los jugadores nuevos ya van agarrando mejor la idea. Hay que tener más calma, esto recién empieza y vamos por buen camino. Gracias y suerte. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, Víctor, bienvenido a las pantallas de Maxivisión. ¿Cómo te sentiste el día de hoy? No dejaste pasar ni una, Víctor. Me sentí bien, gracias al trabajo del equipo. Creo que merecido el triunfo, complicado. Cachai hizo bien las cosas, vino a jugar su partido. Creo que tuvimos algunas despistes ahí, pero bueno, yo creo que el equipo está para eso, para resolver. Creo que hicimos un gran partido también, nos costó, pero al final el resultado es importante. Se logran los tres puntos y como le decía José Pinto, que se viene un partido difícil el próximo sábado contra Comunicaciones. Sí, era agarrar confianza, yo creo que lo hicimos. Ahora lo que nos queda es simplemente seguir trabajando con la misma mentalidad con la que lo estamos haciendo y alcanzar los resultados finales, que es lo más importante. Yo creo que hoy notificamos que estamos en un buen equipo, que tenemos jugadores importantes y hoy se vio, ¿no? Sí. Gracias, Víctor. Y un saludo ahí para la afición. Sí, siempre apoyando en todo momento la afición al equipo. Creo que siempre que la afición se hace presente, también nosotros nos sentimos apoyados en todo momento y esperamos que así siga siempre.